antes de decirle todo lo que encontramos y darle toda la información, yo quiero que vean cómo fue cada paso. Lo bueno fue que mi equipo de trabajo y yo grabamos todo y pueden ver cómo llegamos a esta conclusión desde el día 1. Ella es Zobeida Félix Moreno. La fuga de la imputada Zobeida Félix ha acaparado la atención de la opinión pública en los últimos días. Desde entonces nadie sabe dónde está, ni siquiera las autoridades. $1,000,000 para quien suministre información que conduzca a su reapresamiento. Estamos aquí en una oficina para confirmar de que sí están dando $1,000,000 por la búsqueda de Zobeida. Por eso los organismos han decidido hacer pública estas imágenes con el propósito de que todo aquel ciudadano que tenga conocimiento del paradero de esta joven pueda llamar. Entonces vamos a llamar a 1411. Gracias, disculpe. Bueno, exactamente el número de ese sitio específico no tenemos, pero yo le puedo ofrecer en la central de la policía, que supongo que ellos deben tenerlo. Mil gracias. Siempre. ¿Su nombre para cuando le encontremos dividirnos el $1,000,000? Gracias. Ella no quiere parte del $1,000,000. Entonces, vamos a llamar a la policía. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo les desea la Policía Nacional. Feliz Navidad, capitán, y así te bendiga. Mire, señorita, nosotros queremos saber cuál es el departamento que está a cargo del $1,000,000 en la recompensa de la señora Zobeida Félix. Bueno, déjeme pasarle. ¿Aló? Sí. Tiene que llamar al departamento de droga, el 221. Sí, eso. Le desea la Dirección Nacional de Control de Drogas. Sí, buenas. A la hora. Nos refirieron aquí de parte de la Policía Nacional. Queremos saber sobre el $1,000,000 que están dando por la búsqueda de Zobeida Félix. Sí, señor. Y eso se hizo de hecho público porque se le impartió un comunicado a la gente. ¿Y si ella se entrega ella misma, le dan su millón? Óyeme, pero comando, pero... Si el dólar se devalúa, ¿tú crees que sigue siendo $1,000,000 o será $1,500,000? ¿Quién me habla? Yo creo que no podemos perder tiempo. Vámonos. Gabriel, prende esa cámara que le vamos a dar duro. Parece que apareció, apareció Zobeida, señores, apareció. Señores, aquí hay algo, aquí hay una canasta. Permiso, estamos ayudando a la policía. Puta, por favor, baja el vidrio. Solo somos ciudadanos, no estamos armados. Como les había anunciado, es para mí un placer tener en nuestro programa de hoy a José María Cabral, quien es director y productor de cine, quizás o es el más joven de los productores de cine dominicano en nuestro país. Y José María, quiero darte las gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias a ti, un placer. Y quería preguntarte, ¿cómo nació en ti el interés por el cine, la obra cinematográfica? Bueno, desde pequeño siempre me gustaba la actuación y fui a clase con Laura García Godoy. Tomé clases desde los 9 años hasta los 16. Me encantaba la actuación y como a los 16 fue que me regalaron una cámara y comencé a inventar con la cámara, a poner esa actuación en cámara. Pero poniendo la actuación en cámara me di cuenta que en realidad lo que yo quería era contar historias. Entonces ahí fue que empecé haciendo cortometrajes y así me metí en el cine. Y luego vinieron algunas de tus primeras producciones, me recuerdo Delirio, ¿no verdad? Sí, ahí vino, después de varios ensayos, hice Delirio, que era un drama psicológico de un personaje cual yo era el actor, y lo exhibimos en mi casa con la familia, y cuando ven el filme, que yo me suicido al final, porque el personaje se suicida, todo el mundo se quedó en shock, óyeme, la familia, que hay que mandar a este muchacho el psicólogo, que lo otro, que aquello. Y yo, no, eso es solo una historia de la que yo quería contar. Y así fue una buena experiencia. Y cuando tú hiciste ese cortometraje, ¿ya tú habías hecho algunos estudios cinematográficos? No, ni Delirio, ni Traición Oculta, ni Exceso. Fue básicamente, yo hoy por hoy, cuando veo los filmes, digo, óyeme, pero ¿por qué yo puse la cámara aquí o por qué aquí? Y me doy cuenta de errores o también de algunas cosas de, óyeme, qué bien que hice esto sin saber lo que estaba haciendo. Porque en realidad son ensayos que no he tenido miedo de sacarlos,
pero no es ninguna gran obra ni nada, pero básicamente ha sido todo de la experiencia hasta 15 minutos. ¿Traición oculta? ¿De qué se trataba? Era sobre un joven que tiene una información de un banco, le secuestran la novia. Un tipo cliché de acción, que yo salgo el helicóptero, tiros y eso. Algo que yo tenía en mi mente que quería hacer y lo hicimos. ¿Y en el caso de Excesos? Bueno, y Excesos ya fue un poco, ahí fue donde comencé a tomarlo un poco más formal. Se trataba de un joven que estaba invadido, estaba lleno de los excesos de la vida, y cómo esos excesos, las drogas y todo, le cayeron arriba y le desbarataron su vida. Y esa historia, llevando ese mensaje de que hay algo más allá que los excesos y alcohol y drogas y todo eso. ¿Y 15 minutos? 15 minutos nace con la idea de hacer un cortometraje, pero para poder llevarlo al cine tenía que ser interesante. Entonces yo dije, óyeme, ¿qué podemos hacer con un cortometraje? Y la idea fue de hacer un cortometraje de acción sin dinero, o sea, chocar carros. Positiva en cuanto a que refleja un sentir de una realidad de nuestro país. En el fondo, ¿tú tienes alguna vena en tu cuerpo que quiera reflejar la realidad social de nuestro país? Sí, yo creo que este es mi primer proyecto así, pero no creo que será el último. Me gustó mucho poder participar en este tipo de cosas y lo tengo como agenda, como poder seguir aportando algo y reflejar sociedad. Y no solo reflejarla, sino de alguna manera seguir aportando en diferentes tipos de cosas con lo que yo puedo, que es el cine. ¿Tú tienes algún proyecto pendiente? Estudiar. Ahora me voy a Madrid y sigo mis estudios. Bueno, José María, yo quiero darte las gracias por haber aceptado esta invitación y desearte el mejor de los éxitos en tu futuro y presente inmediato. Gracias, gracias, encantado. Gracias siempre. A ustedes, amigos televidentes, hemos tenido la entrevista con José María Cabral, destacado productor y director de cine de nuestro país. Y después de la pausa, vamos a estar conversando sobre las perspectivas económicas de la República Dominicana en este año 2010 con el economista dominicano Bernardo Vega.